Ahora en esta parte les voy a enseñar cómo gestionar una nueva pregunta con este tipo de pregunta, arrastrar y soltar sobre imagen. Ya. Esperamos que se cargue. Bueno, aquí está necesario porque tengo un solo indicador de nota. Nombre de la pregunta va a ser tema 6. Notas en el pentagrama. ¿Okay? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ahí la descripción, ¿no? Arrastrar y soltar la nota. ¿Okay? Aquí está lo importante. Esto otro arriba lo hacemos en cada, en cualquier tipo de cuestionario. Selecciono un archivo. ¿Ya? Si no quieren estar seleccionando, yo lo que hago mucho más fácil es arrastrarlo. Tengo acá la ventana donde están las imágenes. ¿Okay? Acá. Simplemente la arrastro. Y me evito de dar un nombre y poner algunas cositas que me toman tiempo. Esta es mi imagen que se va a mostrar de fondo. Esto va a estar fijo, no lo puedo mover ni nada. Ahora los elementos que se van a poner encima de esta imagen pueden ser imágenes, ¿ya? O texto. En este caso lo voy a hacer con texto. Si fuera imagen, sería mejor que fuera una imagen en formato PNG, que es transparente. Ahorita les voy a mostrar eso también. ¿Ok? Entonces, no selecciono ninguna imagen, pongo un texto. En mi caso, tiene que ser el nombre de las notas. Do. Sol, la. Agrego. Agrega aquí de 3 en 3. Pero si dejan el espacio en blanco, automáticamente luego la herramienta, el Moodle, lo quita. No van a quedar esos espacios en blanco. Entonces tengo que den la y la última sería sí. También como texto. ¿Ya? Ya cargué todo eso. Lo que hago primero es guardarlo, guardar cambios y continuar editando. Se vuelve a cargar la página con la imagen de fondo y las 7 palabras que voy a utilizar. Ya, están las 7 palabras. Ya, solamente que no las he llamado a la imagen. Dejar caer las zonas. Aquí es donde tengo que configurar. Ya, primero va a ser el do. Está acá, si se dan cuenta. Lo único que hago es moverlo y decirle dónde quiero que se muestre. Do. En el caso de re, también acá. Re. Voy a habilitar todos primero mi. Fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Aquí también solamente me da 6 casillas. Lo que tengo que hacer es agregar 3 más. Una vez que se guarda, automáticamente el módulo quita los que están vacíos. Ya no pasa nada. Entonces lo que hago es seleccionar todo. El último sería el sí. ¿Ok? Aquí está el sí, que es el último que viene acá. El la, que viene antes, sol, fa y mi. Fíjense que acá se va moviendo según cambia el valor según lo tengo. Si quieren hacerlo manual también, 150 por ejemplo sería ahí y 300, ¿no? Si quieren hacer algo más preciso en alguna otra clase de imagen. Ya lo tengo acá. ¿Ok? Solamente eso tengo que hacer. Guardar cambios. Guardo primero para ver si está bien. Y me puedo fijar en la vista previa para ver si coordinan bien las imágenes. Está cargando. Voy al final, vista previa. La vista previa me va a salir cómo va. Se va a ver. Bueno, aquí el enunciado tengo que ponerle la instrucción, ¿no? Entonces yo lo que hago es, ya, tengo que ir arrastrando a donde. En este caso está en orden. Ahorita
lo que voy a hacer es variarlo. Tengo que poner acá en elementos, tengo que decirle que lo mezcle, ¿ok? A darle eso, simplemente lo va a mezclar. Cada vez que se abra, lo mezcla de diferente forma. Para ningún alumno se le va a ver de la misma manera cuando entra al ejercicio. Entonces me voy hasta abajo y me lo doy vista previa. Fíjense que el orden era do, re, mi, fa, sol, así. Y ahora se muestra desordenado para que el alumno pueda ordenarlo. ¿Ok? Fa, sol, la, y, si. Para los que son bien perfeccionistas, ya lo mueven según vayan necesitando. Lo único que hago es guardar.